La patrona de los músicos recibió mañanita. Santa Cecilia fue halagada por las notas, los cánticos y la devoción de la comunidad en su templo, encumbrado en la colonia Rafael Guali. Hoy 21 de noviembre, la celebración de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Este es el folclore, es la música, es el regalo que le dan a su patrona en este víspera del 22 de noviembre. María Chiconín, Show de México, amenizando esta noche esta velada en la iglesia Santa Cecilia. Movidos por la gratitud a su santa patrona, jóvenes como los del Mariachi Show de México amenizaron la celebración eucarística. Especial que traiga el 22 de noviembre, además de esta fiesta religiosa, ¿qué significa para ti como mariachi? Pues para mí significa una armonía entre todos los que somos los músicos, más que nada. La pasión de ser mariachi, a venir el tributo a Santa Cecilia, pues que es la reina de los músicos. En este caso, pues, se refiere un poquito más, yo pienso, que al mariachi, pues, al mariachi, porque es muy, muy mexicano. Pues porque es nuestra patrona aquí de todos los músicos, bandas, mariachis, norteños, y todos le tenemos una fe y ella es la que nos ayuda a nosotros como devoción que nosotros le tenemos a ella. Santa Cecilia es una mártir que consagró su cuerpo y alma a Dios. Su muerte vino en una persecución militar y prefirió caer antes que pecar. La festividad de Santa Cecilia es una tradición de 40 años en Culiacán, superada en visitantes solo por la fiesta guadalupana del 12 de diciembre. En honor de Santa Cecilia se realizó un novenario donde concurrieron muchas comunidades católicas. La tradicional misa de gallo, una verbena popular, el festival artístico y un desfile de cantantes, compositores y músicos por el templo hacen de esta parroquia un conjunto de dones religiosos populares que coronan el nombre de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Imágenes de Juan José Dórame, Edgar Paul Villegas, Hechos Culiacán. Excelente nota, Paul, bebé, humilde.